Recuerdo cuando vos eras una beba y yo tenía que ir a la verdulería o hacer una llamada, era una odisea poner un pie en la calle. ¿Una llamada? Y sí, mi amor, porque en esa época no había teléfono en casa y ni que hablar del celular que vino como 15 o 20 años después. Cada vez que tenía que salir y prepararte a vos, era todo un lío. Tuve que inventar algunas técnicas para salir del paso. Ay, mami, sos una exagerada vos. ¿Exagerada yo? Mira. No sabés lo que era preparar las mamaderas. Era insoportable. Había que hervirlas todas y casi siempre se te quemaba alguna. Ay, mami, pero hervir es re fácil. ¿Y con la comida? ¿Qué hacías? Vos ahora en el supermercado tenés toda la comida lista de la beba. Antes tenía que hacer todo yo. Ese día se me ocurrió algo que fue fantástico. La banana pisada con miel. Ay, mami, ahora me vas a decir que la banana pisada la inventaste vos. Y claro. Ay, mami, la banana pisada existe desde que el hombre es hombre. Ya siempre existió. Ay, mira, tesoro, nunca vi ningún fresco donde haya banana pisada. Y en las enciclopedias no vi ningún dibujo con banana pisada. Así que bien puedo decir que eso lo inventé yo. Bueno, para mí es más complicado ahora. Viste, antes no tenías tantos chirimbolos. Ahora tenés que el vasito, que la mamadera, que el esterilizador. Mi cocina al final siempre parece una reunión de tupper. Y aparte nunca me acuerdo cuál es el vasito que le gusta a Lucas. Bueno, no es tan complicado. ¿Cómo que no? Antes tenías dos opciones, o el cochecito o el Moisés. Ahora tenés que el huevito, que la practicuna, que la cuna, que el mecedor. A veces, te juro, se queda dormido Lucas, no sé dónde ponerlo. Y a veces lo peor es que cuando se despierta lo empiezo a buscar, pero no me acuerdo dónde lo acosté. Bueno, en mi época lo terrible era saber cómo ibas a llevar todas las cosas del bebé. Los bolsos eran horribles y en los lindos no había ningún espacio. Vos ahora tenés bolsos grandes y lindos para poder llevar todas las cosas del bebé. Bueno, pero a veces es peor, porque cuanto más grande es, más cosas le pones. Y después querés encontrar algo y es un desastre. Ay, mira, ese es el día que se me ocurrió una idea brillante. En el bolso grande poner los pañales y la ropa. Y en uno más chiquito todo lo que necesito tener a mano. Un mordillo, el chupete, las toallitas húmedas. Lo llamé kit de bolsos multifunción. ¿Viste que vos también inventás siempre cosas para facilitarte la vida? Mira, tesoro, yo creo que para una madre en cualquier época siempre fue difícil aprender a hacer tantas cosas. Sí, y aparte, además de todos los obstáculos, una siempre se las ingenia para pasar lindos momentos con su bebé. Vamos, mami. Vamos. Che, qué parecida era vos cuando eras joven.